Después de 2 años en la Yutana, después de las 6 horas 2020. ¿Verdad, no? Si tú lo dices, así es, estoy segurísimo. No, creo que la última vez que corrí acá fue el 2019, los 200 kilómetros, si no me equivoco. 2020, por las 6 horas, que te metiste tu drift también en la S. Ah, verdad, con el carro de Joaquín Moreto. Con Tato, con Pellido. Sí, es verdad, con Tato nomás corrimos. Sí, regresando. Esta es una modalidad nueva que me faltaba experimentar. Así que acá entrenando junto con el equipo de AG Shocks. Contento, estuvimos en el Street Drift la semana pasada, el fin de semana, conociendo un poquito más del drifting. La verdad que bastante divertido, bastante nuevo también para mí, es muy diferente a todo. Pero agarrando la mano al autito, que es bastante dócil, y entendiendo de qué trata el drift, porque no tenía ni idea. Yo pensé que era ir de costado nada más, pero no, hay todo un sistema. Hay de cosas. Hay todo un sistema de puntuación, tácticas, estrategias, técnicas, así que divertido, conociendo un poco. Entonces, de todas maneras, te vemos este domingo. Este domingo estamos acá, sí o sí. Invita a la gente, a todos tus hinchas, para que te vengan a hacer barra. Sí, claro, invitar a todos a que vengan a disfrutar de esta nueva fecha de Pro Drift este domingo aquí en la Yutana. Thank you.
Mira.